Hola a todos, mi nombre es Rodolfo Laitano, más conocido como Fito Fitness. Soy entrenador personal y el día de hoy quiero invitarlos y también darles una pequeña introducción a dos sistemas nuevos de entrenamiento que están siendo geniales y están siendo el boom del momento. Uno se conoce como Focus T25 y el otro como Insanity. Son sistemas de entrenamiento tipo HIIT, cardiovasculares, que buscan tonificar el cuerpo, buscar bajar cuanto a peso, porque su porcentaje de intensidad es muy alto. Son entrenamientos que duran muy poco, entonces en casa les va a servir mucho a las personas que se la pasan trabajando, que no tienen tiempo, que incluso pueden involucrar a sus hijos para que hagan ese tipo de actividades que realmente no les va a llevar mucho tiempo. El día de hoy nos acompaña Natalia y vamos a desarrollar 5 ejercicios. La gracia es trabajarlos en 3 intensidades durante un corto tiempo. Entonces, les voy a explicar y les voy a explicar el módulo de entrenamiento. Vamos a hacer jumping jacks en casa. Hagamos unos 2 movimientos nomás. 1, 2. Listo. Ese es jumping jacks. Segundo ejercicio, Heisman. Entonces, el Heisman es un salto. Listo. Otra vez. Seguido. Muy bien, descanso. Muy bien. Ese es cardiovascular. Tercer ejercicio, jump and squat o sentadilla y salto. Sentadilla y salto, sentadilla y salto, sentadilla y salto. Muy bien. El cuarto ejercicio, rodillas al frente o skipping. Muy bien. Y último ejercicio, vas a hacer talones atrás. Exacto, muy bien. ¿Cuál es la gracia o cuál es el funcionamiento de este tipo de ejercicios? Ya saben los 5 ejercicios, pero el método de entrenamiento es el siguiente. La primera ronda va a ser a una intensidad de 40%. Es decir, no nos exijamos, no vayamos a sudarla toda desde el principio. ¿Por qué? Porque necesitamos causarle un sistema de ondas a nuestro corazón. No siempre mantenerlo a un solo ritmo, sino que ese sistema de ondas provoca que haya más actividad cardiovascular en nuestro cuerpo. Entonces, 40% vamos a hacer solamente de a 10 repeticiones. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. 6, 7, 8, 9, 10. Siguiente ejercicio, Heisman. 10, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien. 6, 7, 8, 9, 10. Jump and squat. Entonces, sentadilla y salto. 1, 2, 3, 4, muy bien, 5, 6, 7, 8, 9, 10, talón, rodillas al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10, perfecto, miras hacia la pared, trabajas talones, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Consideremos esa ronda como ronda de calentamiento. Ahí es donde nos hidratamos, estiramos un poco y nos preparamos para exigirnos un poco más. ¿Listo? Vamos a trabajar ahora nuestra segunda ronda a un 60% de nuestra capacidad. Es decir, que en casa vamos a reconocer un 60%. Ah, bueno, un poco más rápido de lo que hice mi primera ronda. Solo un poco. Tampoco nos exijamos demasiado. Segunda ronda, lo mismo, de a 10, 3, 2, 1, va. En esta segunda ronda, movimientos más completos, respiración más profunda. 9, y siguiente ejercicio, Heisman. 1, 2, más rápido, 3, eso es, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso es, descansa. Vamos a hacer jumping and squat. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, muy bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toma aire. Vamos con talones en 3, 2, 1, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Descansan. En casa se hidratan, por favor. Nuevamente. Toman aire y hacemos que las pulsaciones disminuyan. ¿Listo? Al final les voy a explicar rápidamente por qué hacemos esos cambios tan bruscos de intensidad. ¿Vale? Última ronda. En casa yo veré 100%. Ahora sí vamos a exigirnos a darla toda. Aquí estamos haciendo de a 10 repeticiones, pero en casa pueden trabajar de 20 a 30. Depende de tu estado físico. ¿Listo? Vamos, último. 3, 2, 1. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con Heisman. 3, 2, 1. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, jump and squat. 3, 2, 1 y arriba. 1, 2, 3. Muy bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo, me preparo para rodillas al frente. 3, 2, 1. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Último ejercicio. Miro hacia la pared, tomo aire. Talones atrás, 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y descanso. Momento en casa para que se hidraten, tomen un poquito de aire y volvamos a bajar las pulsaciones cardíacas. Ahora sí les explico. Este tipo de entrenamiento se debe desarrollar entre 25 minutos y 40 minutos. Es el tiempo ideal para que los niveles de glucógeno en la sangre y las reservas que tenemos de grasa se activen y se puedan quemar más rápido. Eso significa que vamos a bajar medidas en cuanto a porcentajes de grasa, porque este tipo de entrenamientos es de alta intensidad y no se pueden prolongar por mucho tiempo, pero sí tampoco podemos hacer 10 o 5 minutos. Es importante tener un tiempo estándar entre los 25 y los 40 minutos. ¿De qué depende el tiempo? De la rutina que hayas programado y de tu estado físico. No puedes hacerlo realmente 40 minutos si apenas llevas una semana entrenando. Obviamente todo bajo una recomendación médica y sobre lo que tú consideres que es pertinente iniciar. ¿Listo? Este porque tiene diferencia con el cardio LISS o el cardio que hacemos en bicicleta o cuando trotamos una hora por la cantidad de calorías que se queman en el instante. Es decir, este tipo de entrenamiento que acabamos de hacer, como es de alta intensidad, vamos a quemar muchas más calorías que si me voy a trotar una hora al parque o si voy a sacar al perro 2 horas o si monto bicicleta 2 horas. Eso se denomina cardio LISS. Es un cardio donde no hay picos de intensidad. Es un cardio plano, por llamarlo así, donde la quema de calorías no va a ser tan exigente como un cardio tipo HIIT, o tipo Focus, o tipo Insanity, donde en 25 minutos vas a quemar muchas más calorías. Está comprobado que además de quemar las calorías, te va a ayudar con la musculación, porque estás desarrollando varios ejercicios y necesitas tu cuerpo completo para entrenarlo. ¿Listo? Esas son las dos recomendaciones muy importantes y las diferencias entre estos tipos de cardio. Como sugerencia, nos han preguntado bastantes televidentes y que nos han visto, nos han preguntado que si al sudar más realmente estoy quemando grasa. Lamento decirles que no, eso es un mito. Sudar no significa quemar grasa, de hecho la grasa no se quema, la grasa se oxida mediante un proceso energético. ¿Listo? Por eso este tipo de entrenamientos, incluso hay algunos que no van a sudar o unos que van a sudar todo, pero no significa que uno quemó más grasa que el otro. ¿Listo? Es una recomendación y un tip que les doy para que no dejemos llevarnos de otras cosas o de otros mitos, ¿vale? Les voy a dejar mis redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram como FitoFitness7, en Facebook y en YouTube como FitoFitness. Mi nombre es Rodolfo Laitano, soy entrenador personal. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.